Estrella y yo venimos como invitados en una rodada muy padre. Fíjate que hoy sabadito, en invierno todavía, el frío se dio un poco, es decir, hoy no hizo tanto frío. Y la verdad es que lo agradezco porque si bien soy hombre y no payaso, sí le sufro el frío, la verdad. Ya en mi edad hay que taparse bien porque hay que cuidarse, ¿no? Entonces hoy no hizo tanto frío y lo agradecemos. Pues estamos por aquí, por Etzatlán, más o menos aquí en Jalisco, a unos kilómetros afuera de Guadalajara, porque nuestros hermanos amigos del 668 MC, nos invitaron, venimos de invitados, Estrella y yo, el buen Bruno, Gino y toda la banda del 668, vienen a Huachimontones, ya sabes, ¿no? Las pirámides redondas que están por aquí, creo que las únicas pirámides redondas del planeta están aquí, en un lugarcito que se llama Huachimontones. Y la razón de que venimos es porque la agencia de Harley Davidson Estampida trae un reto por ahí de que hay que cumplir y por ahí hay que rodar. Ya saben que los pretextos nunca sobran. Y el pretexto de hoy es que hay un reto que venir a este lugar a sacar unas fotos. No estoy yo en el reto personalmente, pero los demás creo que sí. Entonces, con ese buen pretexto venimos a rodar con nuestros amigos del 668. Y viene una banda, miren estos cuates. Esta sí es una banda grande, para que vean. Qué padre. Bien por los amigos ciclistas. Tengo un par de buenos amigos ciclistas, los Ponce. Y están bárbaros, ¿eh? Entonces, agradecemos la invitación. Rodar siempre es muy padre. Nosotros siempre andamos buscando dónde rodar y siempre donde nos inviten, ahí estamos. Y nos da enorme gusto que se acuerden con nosotros, de nosotros, de Estrella y su servilleta. Y aquí estamos con todo gusto acompañándolos en esta ocasión a Huachimontones. Como les dije, el destino es lo de menos. Hay que rodar. Ya llegamos a Teuchitlán, Jalisco. Señores, este pueblito se ve muy bonito. Teuchitlán es relativamente cercana a Guadalajara, muy cerca, ¿no? No nos hemos retirado tanto. Y estamos cruzando el pueblo para llegar a la zona de las pirámides redondas de Huachimontones, que es lo que caracteriza este bonito pueblo. Ya de entremano sabemos que está cerrado. Las pirámides, el área arqueológica, la tienen cerrada por la cuestión de la pandemia. De hecho ya habíamos venido hace algunos meses y estaba cerrado. Sin embargo, no quisimos dejar de rodar y venir para acá porque por ahí se tiene que sacar una foto para un reto en el portal, aunque sea. Pero el paseo es bonito, muy bonito. Y el pueblo, por lo que veo, también es muy pintoresco, muy tranquilo, muy de nuestros pueblos mexicanos. Y aquí venimos como, ¿cuántas motos? No sé cuántas somos, como 7 motos, 8,
haciendo nuestro ruidajo para cruzar el pueblo. Bueno, a pesar de que hacemos mucho ruido, mucha gente se asoma y como que les gusta ver las motos. Espero que no molestemos a nadie, porque pues todas las motos haciendo ruido al mismo tiempo se escucha así como el rugir de un monstruo. Obvio, a mí me gusta mucho ese rugido, pero no sé si a la gente de los habitantes de aquí les guste. Pero bueno, aquí andamos y tratamos de ser lo más respetuosos posibles con la gente local, de portarnos como buenos turistas y respetar sus reglas. Les comentaba que Huachimontones es una zona arqueológica donde están las únicas pirámides redondas del mundo. Y Teuchitlán, que es el pueblo donde estamos, pues es un pueblo de la época de la colonia. Los españoles llegaron a conquistarnos. Y según tengo entendido, la palabra Teuchitlán viene del náhuatl, que significa lugar donde se adora a Dios. Teo de Dios, Teuchitlán, no sé muy bien para qué les invento. Pero viene del náhuatl, que es el lugar donde se adora a Dios, y seguramente tiene algo que ver con la zona arqueológica, que son pirámides que se adoraban a los espíritus. Recordemos que el concepto de Dios en México no existía hasta que llegaron los españoles, y ya después, antes eran espíritus, eran dioses, pero el concepto de Dios como tal fue impuesto por los españoles. Pero bueno, el asunto es que aquí venimos cruzando estos caminos empedrados para llegar a esta zona arqueológica, y bueno, esperemos entre todos sacarnos la foto, pasar un rato a menos, tomarnos al ratito una cervecita o un refresco y partir de regreso a Guadalajara. Vamos a ver qué tal. Amigos, estamos en Huachimontones. Ya llegamos. Aquí es la entrada principal de Huachimontones, donde están las pirámides redondas, las únicas del planeta, aquí en Jalisco. Pero está cerrado por el COVID, tal como me lo imaginé. Pero bueno, la verdad es que el paso estuvo muy bonito y el paisaje es sensacional. We'll be right back.
Bonito Teuchitlán, bonito, pueblo bonito, como todos los de Jalisco. Pues ya vamos de regreso, fue muy corta esta rodada del día de hoy, pero no quisimos dejar de rodar. Así es que resulta que mis compañeros camaradas del 668 tienen carnita asada y se van a echar unas chelas y convivir entre ellos, como les he platicado que es lo bonito de estas rodadas. Y nos convidaron a Estrella y a mí, y con todo gusto iremos con ellos porque se agradece y la pasamos muy muy bien, grandes amigos. Entonces nos dirigimos al punto de reunión donde se llevará a cabo esa rica carnita asada y vamos a disfrutar un rato, convivir con ellos, sus parejas, y pues qué mejor que sea después de una linda rodada en el sabadito con, ay, bonito, ay, perdón. Entonces pues vámonos para allá, amigo. Acuérdate que la vida es muy corta, así es que deja de pensártela y cómprate ya esa maldita moto. Te mando un fuerte abrazo, regálame un like, suscríbete y nos estaremos viendo en la próxima aventura de Herculano Biker.